Este es el diseño de la cola. Como veis, aquí tiene 1,20 m x 62 m. Y bueno, esta es la estructura que va a tener. Bien, pues ya veis cómo vamos. Estamos aquí a tope. Espera. Todo esto está muy bien, pero quería deciros y recordaros que siempre que vayáis a hacer algo con máquinas de este estilo, son muy peligrosas y tenéis que llevar siempre medidas de protección como guantes y gafas protectoras, y ya sabéis, cuanta más medidas de seguridad, mucho mejor. ¡A full! Vale, hemos hecho todo lo que es el frame, la estructura de afuera. Está puesto con primero con cola, luego hay unos tornillos, o sea, unas especies de clavos ahí. Ya que hemos hecho una canal, que se mete aquí, que esto encaja. Y hay que hacer ahora aquí otra. Entonces se va a quedar todo a ras. Y hay que hacer luego otra aquí más, ¿vale? Y bueno, de tamaño tiene 1,30 m x 70 m. Vale, pues como veis, ya está todo esto hecho, ¿vale? Para que veáis un poco la comparación, este es el pie. Y bueno, esta tabla se nos ha quedado corta por 10 centímetros. Entonces vamos a cortar de aquí. De esta, que es un tablón tal cual, pues hay que cortarlo. Entonces nada, vamos a hacerlo. Bien, pues hemos terminado de hacer esta pieza, vale. Esto todavía no está pegado, esto todavía no está, sí, pero esta pieza sí, esta pieza ya está terminada. Aquí seguramente le pondré otra bayoneta para que resista bien, y luego va a ir contrachapado por encima y por debajo, y corcho de 1,5 cm, que es esto. Entonces bueno, esto ha sido el progreso de este día. Vale, me he venido a casa. Como veis, aquí tengo una plancha de aislante grande. Y voy a empezar a hacer las costillas en aislante, ¿vale? Esta es una de las costillas, ¿vale? Que la he hecho en contrachapado de 16, ¿vale? Es como un dedo de gordo, más o menos. En contrachapado de 16 ya tengo dos. Estas son las que van a soportar los largueros del ala. O sea, los que van desde el fuselaje hasta el ala, ¿vale? Los tirantes esos. Entonces voy a empezar a recortarlas. Si os habéis fijado en el diseño original, aquí tenía como una triangulación para recortar, bajarle peso. Esta no va a llevar, porque estas tienen que soportar la bayoneta esa, el tirante. Entonces estas van a ir macizas y pesan cada una. O sea, tengo aquí la báscula para que veáis. 720 gramos. Luego aquí, este agujero de aquí es para el borde de ataque, que va a haber un palo aquí de pino de 3x3. Este es para la bayoneta del ala, que es de 12 x 1,6. Y aquí en el extra 2 va a tener una serie de agujeros, y aquí también, donde para ponerle como unos largueros también de 1,5 x 1,5 y darle resistencia. Aquí en el borde de salida va a tener una canal hasta aquí en medio, que va a haber otro palo grande. Lo único malo de esto, que no venden palos de 3 metros de largo, entonces voy a tener que comprar de 2 metros y empalmarlos. Eso le quita mucha resistencia al ala, pero bueno, me buscaré alguna forma. Así que me voy a poner a hacerlo. Ya he marcado aquí las costillas. No caben más en toda la plancha, solo caben 4. Así que... por fin terminé de cortar costillas. Ya veis cómo está todo. Y he cortado aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 costillas de 1 metro. Y luego estas otras dos, en total 12 para las alas. Así que ya están cortadas, solo falta hacer aquí estos agujeros que os he dicho antes, y en el borde de salida, y hacerlos ahí en el borde de ataque también, y la bayoneta. Bien, pues este ha sido el progreso de hoy, y si os ha gustado me podéis dar a like, y aquí os dejo el botón de suscribiros. Muchas gracias y hasta la próxima.